Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio los doctores Carlos Madrid. Él es el coordinador en el Valle del Cauca de la campaña presidencial, del precandidato a la campaña presidencial próxima, Eduardo Verano de la Rosa, campaña que se ha titulado Colombia, país de regiones. Buenos días, doctor Carlos. Buenos días, José Alberto. Buenos días, televidentes. Está con nosotros también el doctor Mauricio Arango. Él es el asesor de fomento económico y competitividad de la alcaldía de Ginebra Valle, un hermoso y pequeño municipio del centro del Valle del Cauca que está apostando por sacar la cabeza en el contexto regional. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Alberto. Y nos acompaña el doctor Gustavo Muñoz Sinisterra, presidente del gremio Grupo Multisectorial, gremio vallecaucano, que está trabajando duramente por el liderazgo de la región del Valle del Cauca. Buenos días, Gustavo. Buenos días, José Alberto. Buenos días a Carlos y a Mauricio y a todos los televidentes. Muy bien. El tema de hoy es tema de región. Como ya saben ustedes, amables televidentes, los viernes procuramos hablar de la región Pacífico, del Valle del Cauca, del suroccidente del país, de temas que marcan la provincia en el contexto de los afanes por mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de los colombianos. El doctor Eduardo Verano de la Rosa, que fue gobernador del Atlántico en el periodo anterior, en el periodo constitucional anterior, ha decidido comenzar a recorrer el país. Estuvo aquí en el canal en estos días y está haciendo girar su plataforma de campaña en torno a reivindicar las regiones. No digámoslo en contraposición al centralismo de Bogotá, pero sí reclamando el centralismo de Bogotá, que entienda que Colombia no es solamente Bogotá, que Colombia es Tibú, allá en el Catatumbo, que Colombia es el sur del país con Nariño, con Tumaco, que Colombia es Chocó, que Colombia es Guainía, es Vichada, es Arauca, que Colombia es la costa atlántica, que Colombia es el eje cafetero, que Colombia es Boyacá, que está al lado de Bogotá, que Colombia somos nosotros aquí en el Valle del Cauca. Entonces yo quiero comenzar por pedirle a usted, doctor Carlos Madrid, que nos explique en sus palabras, cuando dice la campaña Colombia, país de regiones, ¿cuál es el argumento central que ustedes quieren, el mensaje central que ustedes le quieren dar a los colombianos? José Alberto, la propuesta del movimiento del doctor Eduardo Verano lo que pretende es que el gobierno central mire más a las regiones o que las mismas regiones puedan trabajar de una manera más, más libre y no tengan que depender tanto del centralismo de Bogotá. Y ahora en estos días sí que lo estamos viendo con esta serie de inconvenientes y de problemas que se están teniendo en el país, lo de Tibú, lo que estamos viendo cerca de Buenaventura, lo que estamos viendo en Marmato, lo que estamos viendo en Antioquia, son situaciones que se ven y que es el reclamo de las mismas regiones hacia esa indiferencia que se tiene por parte de Bogotá y por parte del gobierno nacional. Mauricio, a usted lo llamó el alcalde de Ginebra Valle y le hizo un pedido específico. Le dijo: Mauricio, necesito que usted me ayude a hacer relaciones y a presentar en sociedad, digámoslo así, a nivel de alcaldías, a nivel de gobernación, a nivel de entes territoriales, a Ginebra y vender a Ginebra. ¿Por qué es importante Ginebra para el desarrollo regional? ¿Y qué es lo que tiene Ginebra para ofrecernos? Bueno, sí, yo fui contratado nuestro acelerador empresarial para Ginebra para poder hacer, pues tengo, digamos, dos misiones. Una, la atracción de capitales y la otra, el desarrollo del tejido empresarial, el fomento del tejido empresarial que tiene Ginebra. Nuestra primera campaña, que es Ginebra Visible, la primera salida que hicimos ahora fue en Valle Empresa
con Ginebra es grande. Entonces la gente asocia Ginebra a un lugar ahí, algo perdido en el mapa y chiquito, y nosotros lo que estamos mostrando es que Ginebra es grande por cuestiones de territorio, tiene 5 pisos térmicos, es extremadamente seguro, es un lugar excelente para la atracción de capitales, y estamos empezando a diseñar esa campaña. Perfecto. Don Gustavo Muñoz, usted ayer recibió de manos del presidente del Senado, de Roy Barreras, la medalla Orden del Caballero del Congreso de la República por su liderazgo gremial al frente del gremio empresarial Grupo Multisectorial. Y en palabras del presidente del Senado, él decía ayer en su discurso que lo hacía como una manera de visibilizar el ejemplo que el gremio Grupo Multisectorial estaba dando de liderazgo regional. Explíquenos un poco cuál es la apuesta que los empresarios que usted representa están haciendo. Sí, a ver, José Alberto, sí, muchas gracias por habernos acompañado ayer. Me disculpan la voz, pues estoy un poco afectado por una pequeña viral. El Congreso y en cabeza del senador Roy Barreras, que preside el bloque regional parlamentario, ha visto cómo nuestra representación en el bloque y en otros escenarios estamos tratando de sensibilizar y tener una vocería de la micro, pequeña y mediana empresa. Siempre vemos que los grandes proyectos, las grandes decisiones, visibilizan solo a un pequeño grupo de empresarios, pues que tienen la función de representar a la mayoría de los empresarios de la región, pero sentimos siempre que los microempresarios, que son el 82% de la base empresarial, y los pequeños, que son otro 10%, o sea, la mayoría de los empresarios, no se sienten representados. Ya estamos escuchando que hay crisis gremial, donde vemos el tema de los cafeteros, de los mineros, de los paneleros, de los lecheros, de los transportadores, donde a veces a través de la unidad nacional se hacen convenios con el gobierno, pero estos pequeños empresarios ven que no se sienten representados sus derechos, y vemos que ahí hay como una ruptura en ese tema. Entonces lo que está haciendo el Grupo Multisectorial es tratar de unificar esa micro, pequeña y mediana empresa y ser visibles donde no estamos siendo visibles, y eso lo ha visto el bloque parlamentario y lo ha visto el senador, lo han visto algunos congresistas del Valle, y nos están reconociendo y nos están animando a que sigamos haciendo ese tejido empresarial y esa cohesión y participemos en esos escenarios. Así como estamos en el bloque, estamos como en unos 20, 30 escenarios más, y ahora estamos en un proyecto de formación de liderazgo, de convencer al micro y al pequeño que solo a través de la asociatividad podemos ser competitivos. Yo quiero pedirles a ustedes tres que se refieran a una noticia que precisamente ayer fue publicada en los grandes medios globales. Detroit, la capital automotriz de Estados Unidos, se declaró en bancarrota. Hasta hace solo 20 años hablar de Detroit era hablar de gran plata, de gran dinero, de gran industria, de prosperidad, de abundancia, de poderío económico. Y hoy estamos asistiendo al pedido de auxilio de Detroit al Estado americano para que la acoja en el capítulo 9 de la ley de bancarrotas, que es la que se refiere a municipios, a entes territoriales, porque no tiene cómo pagar cerca de 20 mil millones de dólares que adeuda. Todo esto producto de la crisis, especialmente del 2008, que comenzó y pegó duramente por la caída de la industria automotriz, entre otras cosas. Ese fenómeno que se ve allá en Estados Unidos, que sigue siendo de todas maneras el motor de desarrollo económico, de dinámica económica del mundo, pues da como un campanazo de alerta muy, muy fuerte. Nosotros, y lo acaba de decir Gustavo, estamos asistiendo a una cantidad de revueltas exasperadas de múltiples sectores: transportadores, mineros, paperos, caficultores, etcétera. Y los municipios muchas veces tienen poco margen, porque no tienen plata, no tienen chequera para girar y atender las diversas necesidades de sus empresarios y de sus ciudadanos. En el contexto de lo que hace la propuesta de Eduardo Verano de la Rosa, un,
un planteamiento concreto que le dé respuesta a cómo despegar la región. Y sobre todo le pido favor que lo mire en torno a lo que significa la caída de Detroit hoy, otrora poderosa. Que las regiones, que les permita el gobierno central a las regiones manejar sus recursos. El 92% de los recursos de las regiones tienen que o dependen del gobierno nacional, van al gobierno nacional y regresan al departamento, a los municipios. Pero disminuidos. Totalmente disminuidos y además controlados por el gobierno nacional. Aquí ha hecho escuela algo y es, José Alberto, y es que el mismo gobierno nacional habla de corrupción a nivel de las regiones y eso es única y exclusivamente para manejar los dineros desde Bogotá. Lo que se pretende con esto es que las regiones se vuelvan responsables de sus recursos, inviertan de acuerdo a las necesidades y conocimientos de cada región y puedan participar en las decisiones de las inversiones que se hacen en cada región. Mauricio, lo que dice el doctor Carlos Madrid es muy interesante. El gobierno usa como excusa para llevarse y concentrar la plata de que en la región hay mucha corrupción. Usted que está trabajando desde Ginebra, ¿cuál es la apuesta que hacen los ginebrinos y el alcalde en este momento con su consejo para convencer a los inversionistas y también a los de los otros municipios del territorio de que Ginebra es no solo un buen vividero, sino una buena base para invertir y quedarse haciendo empresa? Sí, este año se aprobó unas exenciones tributarias hasta 10 años, pero se quiere ir mucho más allá, se quiere llevar una apuesta competitiva desde los mismos clústeres que hay en Ginebra, que son, pues, no son todo, todavía son incipientes, está el de la trucha, y entonces estamos empezando a trabajar con ellos. Está la trucha y la mora, son los más fuertes. ¿Y la uva? También. Trucha, mora y uva. Sí. Y lo que estamos trabajando es para que ellos empiecen a, no digamos que sean solo un número, que digan, mira, tenemos tanta gente dedicada a la trucha, sino que realmente sepan. Ayer hicimos un primer ejercicio de un fogueo para exportación y todavía vemos que hay muchas deficiencias, entonces tenemos que sentarnos con ellos y que realmente actúen no como un número, sino que ellos digan, bueno, yo pongo esta parte del proceso, yo hago esto para el proceso de exportación. Yo creo que, y sobre todo mucho conocimiento, eso es lo que estamos haciendo, empezar a fortalecer también de que ellos conocen cómo se hace un proceso exportador y todo y que puedan trabajar ahora sí como juntos. Bueno, pero si yo le preguntara antes de darle la palabra aquí a Gustavo, ¿y por qué Ginebra y no en Cerrito, o no en Buga, o no en Palmira? ¿Por qué Ginebra? ¿Cuál sería como el argumento de oro que tienen ustedes para decir, no, vénganse a Ginebra, inviertan en Ginebra, desarrollemos clústeres desde Ginebra? Bueno, pero digo, la localización geográfica de Ginebra es bastante atractiva, tiene, en términos de seguridad, tiene una vía de acceso y una de salida, o sea, eso es, digamos, encerrado así, crezca, la gente dice, claro, apenas empiece a traerse progreso para Ginebra, va a cambiar la situación de violencia. En Ginebra se presentan poquísimos casos, pero así no tiene histórico de secuestro. Yo les decía, por ejemplo, cuando uno va a recorrer, son todos esos pisos térmicos, cuando va a recorrer, no hay histórico ni de secuestros, ni... Este año creo que hubo un robo, uno, cosas así, un robo de alguien que dejó el carro abierto. Entonces, pues, las cosas están muy tranquilas y la gente es bastante especializada en lo que hace, lo que facilita, por decir, el ejercicio. Ya, Gustavo, ustedes que están estudiando desde el gremio, precisamente en el Observatorio Económico, las posibilidades de competencia que ofrecen los diversos municipios del territorio, ¿ustedes qué mirada le dan a Ginebra y al centro del Valle para potenciarse aquí en el Valle de Cauca? Bueno, primero vemos que, digamos que la tendencia hacia hablar de regiones se ve, admiramos mucho la propuesta del doctor de la Rosa, Verano de la Rosa, porque si lo vemos en el Valle, se ha creado el G11, el G13, el G18, estamos hablando de los municipios del centro, de los municipios del norte. Entonces, eso ya hay un principio de asociatividad y de pensar en bloque.
el tema que acabamos de pasar hace poco en el Valle del Contrato Plan, donde solo el G11 se había organizado, y es mérito que se hayan organizado, pero donde los otros municipios salieron a decir, mire, aquí también tenemos necesidades y podemos agruparnos, y donde pasamos de una propuesta de 3.5 billones como a 5 o 6 billones de pesos, y ahí donde entró la gobernación, entró a el Consejo, la Asamblea, el bloque parlamentario, y se logró que la nación pudiera aportar, casi doblar ese presupuesto. Entonces vemos que la gente ya está pensando asociativamente. También hemos visto iniciativas como UGA pidiendo que sea la capital del Valle. Otros han pedido Buenaventura. Uno no lo va mucho a que sea el centro geográfico, sino que dónde está el mayor desarrollo económico, pero eso son iniciativas que nos hacen pensar en que la gente está pensando en región, en unirse. Ya un solo municipio no puede ser atractivo por sí solo, tiene que ver quiénes son sus municipios. Y lo más importante es esa articulación con la gobernación y con las alcaldías. Y yo siempre, hay que colocar ejemplos, uno ve cómo Antioquia está trabajando, la alcaldía, la gobernación, la asamblea y el consejo, tratando de que no interfiera mucho el color político, sino cómo en los 4 años de gobierno se consiguen cosas macros para toda la región, independientemente cada partido político haga su función. Entonces, en el Valle hay movimientos, pero necesitamos un liderazgo de la gobernación para que fomente esa integración, para que esos tres bloques que se han armado, que son los municipios del norte, los municipios del centro, el G11, trabaja en proyecto independiente y trabaja en proyectos como región. Me llama mucho el tema del doctor Verano, porque todos nos quejamos del centralismo de Colombia. Entonces, por lo menos uno habla de los ministerios, y hemos hablado, los ministerios son centralizados. ¿Dónde debería estar el Ministerio de Defensa, donde haya los mayores problemas de inseguridad? ¿Dónde debería estar el Ministerio de Minas, donde está el problema con los mineros y las zonas de minería? ¿Dónde debería estar el Ministerio de Cultura? También es parte de descentralizar la dirección y el gobierno allá, y ya el gobierno en un plan de ordenamiento territorial nacional ha definido como 6 regiones de Colombia. O sea que la tendencia es esa, pero a veces el objetivo político, el tema de la unidad nacional, el tema de la reelección se pone por encima de muchos objetivos económicos, y eso se va durmiendo ahí, porque las iniciativas están. En Colombia ya se habló de una ley de ordenamiento territorial que define 6 regiones y debemos ir hacia allá. O sea, yo creo que es una buena iniciativa, hay que mirarla, hay que estudiarla, hay que escucharla, pero daría más autonomía a las regiones. El caso concreto en el Valle de Buenaventura es como muchos de los impuestos se van para el gobierno central y casi no retornan. Vamos a ver si con la ley de distrito especial eso cambia. Pero aplaudimos eso y se está viendo en el Valle, y me da mucho gusto que el doctor Verano de la Rosa esté impulsando una iniciativa de esa, y a los colombianos nos toca escucharla, entenderla y mirar qué está encaminado. Es una candidatura muy temprana para el tema presidencial, pero hay que escuchar esas iniciativas y esos nuevos actores. Claro, y entonces a propósito de eso, escuchemos en una pequeña nota lo que dice el doctor Eduardo Verano sobre el tema de región. Para lograr lo que nos hemos propuesto, que es la transformación de la organización del Estado en Colombia. Queremos pasar de un país absolutamente centralista, todo ubicado, todas las decisiones se toman por el gobierno nacional en Bogotá. No es contra Bogotá, en absoluto, es contra la organización del Estado que tiene como sede Bogotá y donde se toman todas las decisiones con respecto a vías, a servicios públicos, a salud, a educación, a educación superior, en fin, todo de una u otra manera pasa por el sedazo, pasa por la instrumentalización en Bogotá, y eso hay que acabarlo. Y cuando uno acumula tanto poder de toma de decisiones en una sola persona, en una sola organización, los errores, la agilidad son más frecuentes. Eso es lo que nosotros queremos tratar de combatir, un gobierno más repartido el poder sobre la base de regional, y de esa manera que podamos nosotros tener un gobierno más cercano al ciudadano, que podamos tener más y mejor salud, porque nosotros mismos aquí en el Valle del Cauca la manejamos más directamente, o más educación,
o mejores carreteras, o que terminemos muy rápidamente la carretera Cali-Buenaventura, que ya lleva demasiados años en construcción y que todavía no es una realidad. 160 kilómetros que todavía el gobierno central no ha sido capaz de terminar. Me gustaría ir mucho más allá del G11 que propuso el gobernador, porque el G11 de una u otra manera es una organización que únicamente durará mientras estén haciendo los contratos plan que están promoviendo. Tan pronto terminen de hacer esos contratos plan, inmediatamente queda por fuera de la organización política del país ese G11. No, ese G11 tiene que ser algo constante, permanente, figuras de gobierno que tengan continuidad en el tiempo. Y la actual ley de orgánica de ordenamiento territorial lo único que permite son esas figuras efímeras, muy rápidas, que no tienen continuidad en el tiempo. Y las cosas que tienen continuidad en el tiempo son las que tienen resultados de largo aliento. A eso es a lo que le estamos apuntando. Nosotros lo que queremos es desconcentrar el poder, tener más posibilidades, más G11 como el que se promovió aquí en el Valle del Cauca, pero de una manera mucho más permanente, unas figuras de gobierno. Mucha gente me dice, pero es que tú estás loco, pues ¿cómo vas a tratar de hacer un proceso político sobre la base de algo tan difícil de hacer entender a la gente del común, de la organización del gobierno? No, la gente del común es la que más cuenta se da, porque es la que más sufre esa concentración del poder en materia de salud. Es que los hospitales en este momento no tienen recursos porque todos los recursos se manejan a nivel central. Los mismos colegios, todos los también tienen dificultades en su manejo porque los recursos se manejan todos desde el nivel central. Ahí estaban pues las opiniones del doctor Eduardo Verano de la Rosa. Antes de dar la palabra a nuestros panelistas, hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Buenos días, doctor Tejada y ahí el grupo de panelistas. Melquisedec de Diego, aquí el barrio de Las Ceibas. Sí, señor. Yo quiero hacerles un análisis de lo que acabo de oír, de lo que ustedes vienen planteando. Resulta que aquí hay una contradicción por parte del Estado, del gobierno. Miremos el artículo primero, insisto en esto. Si Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, ¿por qué el gobierno ha centralizado todo el gasto público en Bogotá? Eso es una contradicción y es una violación a la Constitución colombiana. Entonces yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que pararnos. Porque si las entidades territoriales tienen su autoridad propia, entonces no hay necesidad de hacer un centralismo en Colombia que nos ha llevado a la bancarrota económica a toda la población colombiana. Entonces aquí es donde nosotros debemos comenzar a decirle al gobierno que cumpla la Constitución y no la viole. Muchas gracias. Se ve por su interesante opinión. A ver, Carlos. El doctor Eduardo Verano definitivamente insiste que hay que dejar de tratar a las regiones como hijos menores, hijos menores de edad, por parte del centralismo burocrático de Bogotá. Quienes estamos en el día a día sabemos que eso es cierto, que Bogotá es definitivamente atorrante en la manera como trata a los gobernadores, a los alcaldes y qué no decir de los empresarios y de los líderes sociales y comunitarios. Hay que llegar casi que a hacerle séquito allá y darle mucha pleitesía a los señorones y las señoronas bogotanas, porque ellos creen saber desde Bogotá qué es lo que pasa en las regiones y cuál es la solución de las regiones. Sin desplazarse nunca a las regiones, que es lo peor. El gobierno central poco se desplaza o se desplaza en los momentos de crisis como lo que se está viviendo actualmente en el país. Y desafortunadamente el gobierno nacional sale permanentemente a decir que las regiones sí están representadas. La pregunta es, esas personas que, si bien es cierto, son de algunas regiones, como el caso de nosotros, que en este momento a nivel nacional tenemos 10 o 11 en el gobierno central, ¿cuánto vienen a Cali, cada cuánto vienen al Valle, cada cuánto van al norte del Valle o cada cuánto van
al Cauca o al Chocó. Chocó ahí es otra zona que hay que voltear a mirar de manera rápida. La situación que se ve es cuánto tiempo pierde un gobernador, un alcalde, haciendo vueltas en Bogotá, en Planeación Nacional, en todas las dependencias donde ellos tienen que bajar los recursos que en algún momento subieron y que son recursos propios de cada región. Esto es lo que tiene que desaparecer y a eso es que le estamos apuntando. Esto no es una campaña, también quiero aclarar, esto no es una campaña para el Congreso, no es una campaña para alcaldía, no es una campaña para gobernación, es una campaña para el país, es una campaña para la presidencia, buscando lograr un país que sea de regiones y no de un ente central. Perfecto. Mauricio, el alcalde de Ginebra la semana pasada, entiendo que estaba en Bogotá y esta semana también ha tenido que viajar a Bogotá y se la pasa. Cada ratico el alcalde tiene que dejar sus oficios porque me tengo que ir a Bogotá y a veces hacer solo una diligencia. Madrugar, irse en el primer vuelo y quedarse en Bogotá patinando. Una diligencia, si acaso dos, porque allá tienen que hacer cola. Y, mejor dicho, allá no tienen ninguna importancia, no ninguna relevancia. Los funcionarios de los ministerios y de las entidades públicas descentralizadas no le dan la importancia debida a nuestros representantes. ¿Cuál es la experiencia que están viviendo ustedes ahora que él está insistiendo en que le permitan a Ginebra generar algo así como zonas francas especiales para potenciar su desarrollo? A ver. Uy, ahí de alguna forma no sabría responderle esa pregunta porque, digamos, yo no he estado todavía en esa parte. Yo llevo apenas un mes en la parte de asesoría de fomento económico y no sé todavía cómo ha ido, o sea, en qué se ha avanzado en ese tema. Pero sí sabe usted las vicisitudes que tiene su alcalde cuando le toca dejar a Ginebra para irse a Bogotá y a veces venir con las manos vacías. No, claro. Esa parte sí es súper complicada y no podría darle más razón con las cosas porque se pierde demasiado tiempo que se podría estar gobernando para estar haciendo vueltas que realmente hasta no le deberían de corresponder al alcalde. Exactamente, a eso es que me refiero. Y ustedes, por ejemplo, ahora en Valleempresa estaban haciendo propuestas muy concretas de cómo hacer para que Ginebra sea vista como un enclave para empresas que se quieran venir a sentar en el Valle. ¿Qué respuesta han recibido de parte del gobierno central? ¿Hay algún apoyo? ¿Hay alguna, por lo menos, indicación de que les van a dar algún tipo de oxígeno? No, todavía, por lo menos, de parte mía todavía no se ha tocado esa puerta. Lo que estamos haciendo es acabando de diseñar la propuesta para hacerla verdaderamente atractiva y desarrollar más las políticas internas para poderle realmente pasar a esa segunda fase. Yo le preguntaría, sí, a Mauricio, ¿por qué asesor de fomento y competitividad y por qué en una secretaría? Hay que comenzar a revisarse en el Valle y hay que empezar por Cali, que no la hay. Sí, correcto. Si uno está pensando en fomento, en competitividad, hay que arrancar que no hay secretarías de fomento y competitividad. ¿Y cómo esas asesorías o esas secretarías después se enlazan con la Comisión Regional de Competitividad y se arma toda esa red celular de competitividad? Entonces, ¿por qué en Ginebra hay asesoría y no hay secretaría, o hay planes de eso? ¿Qué piensa el alcalde? Porque si la primera autoridad no le cree y no le apuesta, pues ¿cómo vamos a tratar de tener éxito en estos temas? Sí, sí, sí. Yo creo que, y el caso de Cali, más, pues lo conozco algo bien, porque yo acompañé cuando David era el asesor de fomento económico y el deseo de ellos de ser secretaría, luego cuando Clavijo, la misma situación. Y en Ginebra llegamos a lo mismo. Se le presenta al cuando se presenta al consejo y digamos de parte del alcalde, yo creo que es una iniciativa que sí se quiere llegar a la parte de la secretaría. Lo que es que se presenta un poquito tardía, ¿no? Se presenta apenas a inicio de este año y se le dice, bueno, qué bueno que Ginebra, siendo un municipio digamos pequeño, de todas formas tenga, así sea al principio, una asesoría de fomento económico, y pienso que teniendo una buena gestión, unos buenos resultados, podríamos pensar para el siguiente periodo, que ya no le corresponderá a este alcalde, pero para el siguiente periodo la conformación de una secretaría. Pero a mí me parece que los alcaldes, el gobernador, son muy tímidos en esto
y tienen que arrancar por armar la estructura, por destinarle presupuesto, por llevar la propuesta al Consejo, a la Asamblea, si tenemos que ser competitivos, y es un pedido desde el gremio que estamos incentivando de que se establezcan las secretarías de fomento y competitividad como secretarías y con presupuesto y se puedan articular entre ellas. Es la manera de comenzar a tener fuerza en eso. Bueno, yo quiero pedirles a ustedes, en este contexto de temas de región, que volvamos a referirnos al famoso G11, al famoso G13 y el G18, porque aquí hemos tenido el alcalde de la ciudad, aquí hemos tenido representantes de planeación departamental, hemos tenido concejales, hemos tenido diputados, y lo cierto es que lo que venía muy embalado, con mucha velocidad, que era el G11, tuvo un frenazo. Y tuvo un frenazo hace 3 meses. Venía, prácticamente ya estaba negociada la partida presupuestal de 3 billones de pesos para algo así como 20 proyectos de esta subregión que conforman los 11 municipios. Pero en ese momento la gobernación dijo no, debemos entrar es todos los 42 municipios. Tenemos información de muy buena fuente que allí ahora hay un enorme problema de armonización de las prioridades. No se han podido poner de acuerdo los alcaldes y sus representantes para decirle al gobierno central cuáles son los proyectos prioritarios que van a trabajar en el famoso contrato plan del Valle del Cauca. Lo que sí habían hecho los 11 alcaldes, que era tener claro cuáles eran los proyectos prioritarios, ahora se ha vuelto un problema. Ayer había una reunión en Cali de todos los alcaldes del departamento para discutir cuál es la agenda de priorización. Y la información que tenemos es que no hay todavía claridad y la próxima semana tendrán que ir a Bogotá a sentarse con los ministerios, a ver si los ministerios casi que a dedo les dicen, pues vea, este proyecto no y este sí, este no y este sí. Entonces también estamos pecando porque no nos sabemos poner de acuerdo y comienzan a jugar aquí intereses que hay que decirlo, doctor Carlos, a usted le pido que se refiera, parece ser que los políticos no se resignan, y usted está respetando a un político, los políticos no se resignan a perder la posibilidad de manejar las chequeras de esos contratos que hay en esos contratos. Alberto, yo quiero aclarar algo, yo he hecho política. Yo en algún momento fui diputado en la Asamblea del Valle y en ese momento propuse algunas cosas de región y propuse que el Valle tenía que generar competitividad y propuse que debíamos generar un liderazgo en este departamento. Parte de la razón de retirarme de esto fue que no hubo eco. Y ahorita lo estamos viendo, después de mucho tiempo, de 10, 12 años de yo haber pasado por ahí, veo que sigue siendo exactamente igual el tema. Lo primero que habría que preguntarse es cómo ha liderado el sector político y el mismo sector empresarial las decisiones del G11. Yo hasta donde tengo entendido, el G11 venía con una serie de reuniones de tiempo atrás, lideradas por algunos de los alcaldes, tenían ya todo definido. Y cuando ya se va a firmar, entra la gobernación a decir, con justa razón también, nosotros no somos 11, sino que somos 42 municipios. Pero ahí es donde nosotros tenemos que sumar. Aquí en el Valle del Cauca desafortunadamente restamos, y eso se ve permanentemente. Hay un dicho que dice que vallecaucano come vallecaucano. Y ahí se ve. En vez de sumar para traer más recursos al Valle, lo que estamos restando. Hoy en alguno de los periódicos regionales se hablaba que como gran cosa se estaban trayendo 42 mil millones de pesos y este grupo estaba hablando de 3 billones. O sea, las diferencias son muy grandes. Yo creería que aquí es donde nosotros tenemos que empezar a generar el tema de regiones y es cómo nosotros como vallecaucanos, cómo nosotros como personas del suroccidente colombiano podemos empezar a sumar, pero entre todos, para que se vean resultados hacia la misma región. Y en eso sí invito tanto al sector empresarial como al sector político. Hemos visto también que los parlamentarios solamente participan en debates cuando hay crisis.
De resto no los vemos, nosotros no vemos, son casi que invisibles los parlamentarios del Valle del Cauca en el resto del periodo, y esa es la crítica que se les hace. Yo creo que la política no es mala, la política no es corrupta, la política para mí, pues para Carlos Madrid, sino que se ha generado un sinsabor porque no se ven los resultados, no se ven los trabajos de ellos a nivel del gobierno central. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes desde el gremio? No, primero yo creo que es que hay mucha confusión. El contrato plan maneja presupuesto diferente a regalías. Sí. Es de la nación, es unas contrapartidas. El G11 había hecho un trabajo, pero la gobernación cuando trata de integrar ahí, y sabemos que todavía sí se ven muchos intereses políticos, intereses del sector privado también, pero lo que han logrado es que ese presupuesto de 3.5 se vuelva 5, 6 o 7 billones. Entonces yo creo que ahí sí se ha sumado, no se ha restado. O sea, no se corrió a solo presentar esos proyectos y traer 3.5 billones, sino, listo, vamos a respetar eso, pero vamos a ver cuáles de esos proyectos se integran con otras regiones y traen otros beneficios, y no lo vamos a quitar la oportunidad. Vamos a demorarnos un mes más por el gobierno central, pero ya no son 3.5 y no 5.6 billones. Entonces yo creo que ahí la región ganó. Pero también se dio a que se analizaran un poquito cuáles estaban bien estructurados, cuál iniciativa y en dónde habían intereses más privados, porque también se ve eso. Y sabemos que este tema de un poquito de la corrupción, del interés político, del interés del sector privado, no se va a arreglar en un año, pero ya por lo menos se está viendo que la gente quiere mirar, quiere tener más ojos, y creo que el tema va bien, del contrato plan. Ahora, con el tema de regiones y estos proyectos del G11, del G18, del G13, yo creo que necesitamos más políticas de región y más políticas de Estado, y no políticas del alcalde de turno, ni del gobernador de turno, ni del presidente de turno, que es lo que estamos hablando con el tema de la desindustrialización o una política de industrialización, pero de Estado. Porque aquí cada gobierno, cada ministerio llega y son políticas de 1 o 2 años y llega el otro y la cambia. Entonces, en el tema de regiones necesitamos políticas de región que trascienda a los alcaldes y los gobernadores. Por eso el tema que hablábamos, que escuchamos al doctor De la Rosa, es que el G11 permanezca y no sea simplemente por presentar este contrato plan. Y lo mismo el G13, el G18, y ojalá un día el gobernador tiene la tarea de hacer la integración de los 42 municipios. Pero ojalá hayan proyectos que trasciendan los 3 años que le faltan al gobernador o al alcalde, y dejemos de pensar tanto en ese capital político de quedar bien y no importa si el otro recibe un problema o no, y que trascienda los gobiernos. Yo creo que desde los gremios tenemos que impulsar esas iniciativas de políticas de región y políticas de Estado y no políticas de gobierno. A propósito de lo que usted acaba de decir, que desde los gremios, desde el sector social, debemos comenzar a volver a recuperar un liderazgo regional y no dejar esto solamente en manos de los gobernantes y de los políticos. Veamos la nota que nos han preparado nuestros periodistas sobre el liderazgo del gremio Grupo Multisectorial en el Valle del Cauca. Yo creo que es importante que el Valle del Cauca sepa lo que está haciendo el Grupo Multisectorial. Es un grupo muy nuevo, tiene apenas 3 años, pero agrupa una cantidad de vallecaucanos, emprendedores, empresarios, comerciantes, hombres y mujeres que quieren salir adelante y que se han asociado para defender el futuro del Valle del Cauca. Allí están los mejores empresarios y los mejores emprendedores del futuro. Y lo que ha hecho el Congreso hoy es reconocer en el presidente de su Junta Directiva, Gustavo Muñoz Sinisterra, ese trabajo, otorgándole esta distinción que es la Orden de la Democracia. A mí me parece que es importante notar que el esfuerzo que hacen los empresarios, los gobiernos, para poder venderle al mundo una imagen positiva del Valle del Cauca y de Colombia, como hicimos hace unas semanas con Alianza Pacífico o hacemos con los Juegos del Pacífico, se echan a perder cuando hay minorías violentas que lo que transmiten es actos de terror, quemas de tractomulas, episodios de terrorismo. Me parece que esas minorías no pueden hacerle daño a las mayorías, y que el gobierno que representa a las mayorías tiene que garantizar el despeje de las vías, de los bloqueos, pero garantizar algo más permanente, el apoyo a esos emprendedores, el apoyo a organizaciones como el Grupo Multisectorial, escucharlos y resolver sus inquietudes, que son muchas, en materia tributaria, en materia comercial, en materia de apoyo y apertura de mercados en el exterior. Bueno, de eso se trata, de que organizados podamos tener los mejores resultados por parte del gobierno. Ahí tenemos, pues, las opiniones de Roy Barreras, presidente del Senado, que reconoce el papel de un gremio joven que...
que está apostando por liderazgo regional. Mauricio, en los diversos proyectos que tenemos en la región, usted decía que en Ginebra quieren trabajar la trucha, quieren trabajar la uva, la mora, que son como los tres productos son agroindustriales. ¿Hay alguna propuesta de crear un enclave propiamente industrial? Esto lo digo porque paradójicamente en las últimas semanas hemos estado asistiendo a noticias donde Michelin se va o cierra su planta, JGB saca 200 trabajadores, Propal saca 300 trabajadores, Bayer saca más de 100 trabajadores, hay otros anuncios por allí. Es decir, se está generando como la situación de que la gran industria, especialmente la multinacional, pareciera que como que ya no mira al Valle del Cauca, y nosotros necesitamos, por el contrario, que nos miren aquí. ¿Ustedes quieren crear allá un enclave para que lleguen empresas y se instalen en Ginebra como tal? Por eso, el desarrollo, el fomento de desarrollo local, hay casi que siempre dos opciones. Una opción es empezar a traer multinacionales que vengan, y eso resuelve un problema muy específico, que es el del empleo, pero no hay una gran transferencia de conocimiento. Y yo creo, por lo menos desde la parte mía, que mi visión es mucho más la visión exportadora de Ginebra. El acelerador pues está en 12 países y donde nosotros, o 12 zonas geográficas, y a donde nosotros más queremos apuntarle es una zona que se llama la zona ECOWAS, o CDAO en francés, que es en West Africa, una serie de estados, todos que son muy buenos para consumir productos, por ejemplo, el caso de la trucha. Hemos estado hablando con las de nivel 1, pues con las exportadoras, y nos dicen que tienen todas las condiciones, ¿cierto? Presentan todas las condiciones para que empecemos a pensar en procesos de exportación. Yo quiero pensar en Ginebra como un municipio exportador, netamente exportador. Será interesante, obviamente, y que empiecen a venir multinacionales y todo, pero eso realmente no hace para mí un cambio fundamental en el municipio, como se podría mantener la misma estructura del municipio, ser un municipio muy competitivo y empezar a pensar a nivel global. No, lo más lejos que van a llegar es a Cali, y no llegan a Cali, ¿no? Eso es lo más curioso. Ayer hablaba con los del gremio de La Mora. Ellos siguen vendiendo ahí, siguen vendiendo ahí, y lo que llega a Cali después son otros que cogen ese proceso, que son gente de Cali que se va hasta allá a comprarle la mora a 4.000 para venderla a los supermercados a 8.000 o a 7.000. Entonces, parte de todo ese proceso lo pierden ahí a la salida porque no tienen a veces o no se unen para tener, aunque sea, no sé, un cuarto frío. Camión, un cuarto frío, cualquier cosa, y poderlo llevar hasta ahí. O sea, todavía, pero los problemas son muy, muy de base. Su apreciación es muy interesante y es una mirada que rompe esquemas, porque lo que él está planteando es: dediquémonos a exportar, pero para exportar hay que tener una cadena de valor muy fuertemente constituida. Mauricio, usted mismo lo está diciendo, si no hay ni cuartos fríos para embodegar el producto perecedero, me imagino yo que los controles fitosanitarios para exportación, el problema del transporte con la carretera a Buenaventura, la consolidación de carga, todo ese tipo de temas, ¿cómo se resolvería? Mire, yo, pues, los que no saben, yo soy padre portugués, madre colombiana, y prácticamente toda mi vida viví en Portugal. Lo que yo realmente vi que sucedió en Portugal fue eso: empezó a venir Grundig, empezaron a venir todas las multinacionales, llegaron, montaron 1.000, 2.000 puestos de trabajo, gente no muy especializada o que sabía pues hacer solo lo que debería de hacer. Después de 10 años que se acaban los incentivos y se retiran, y queda exactamente lo mismo. O sea, no hay transferencia de conocimiento, esos 1.000 empleos que se generaron en cuanto tenían los beneficios tributarios estaban ahí, se retiraron y quedó igual. No hubo realmente un desarrollo económico fuerte vinculado a la traída de esos. Resuelves el tema pues del empleo, que eso le interesa muchísimo a los alcaldes, puedes y poder mostrar en las métricas, pero en sí, cuando se generan, por ejemplo, municipios con planes exportadores, las cosas se vuelven muy interesantes, porque ahí no importa el tamaño del territorio, o cuando se empieza a pensar en tercerización, BPO, outsourcing de procesos, donde tiene Ginebra todas las condiciones para hacer eso, hace que el municipio, independientemente de su dimensión, pueda ser muy fuerte. Pero señor, Mauricio, pero señor, ¿cómo van a hacer para comenzar a... ¿cómo está visualizada esa cadena para poder exportar, para producir
A veces el comprador te dice, tiene que ser en grandes volúmenes, en estas condiciones de calidad, en estas condiciones sanitarias. Entonces, cuando los volúmenes son pequeños, uno lo que hace es tener un encadenamiento productivo de que yo le vendo a este produce, este consolida, este tiene todo el tema de calidad, este exporta. ¿Cómo han visualizado esa cadena para que ese pequeño agricultor diga, yo tengo oportunidad de lo que produzco, va en esa cadena? Voy a hacerles un caso muy particular que fue lo que se habló ayer. Hablamos con los de la trucha para sacar por lo menos un contenedor al mes, que eso sería algo interesante, específicamente 20 pies, para sacarlo hacia África. Hablamos con Peter, pues, que es el de la agencia aduanera, nos dijo, este es el tipo de contenedor, realmente no tiene mayores dificultades para el proceso de exportación, va a sentarse a ¿cómo se llama?, a socializar con ellos, o sea, lo vamos a llevar para Ginebra, va a sentarse la persona, pues, que les ayuda a organizar todo eso, se va a sacar una marca propia. Lo bueno es que están intentando y están totalmente dispuestos a ir generando eso. O sea, quieren, digamos, la protección para lo de la uva. Dicen, vamos, hasta ahora hay una cantidad de pequeños productores con marcas distintas. Vamos a empezar a sacar una marca que haya como una especie, como una denominación de origen. Como hacen los de Rioja, pues, en España, que dicen, esta zona es la zona de Rioja y todo esto. Vamos a empezar a pensar en eso y hacer unos procesos muy individuales. Pues a mí me parece que es una apuesta muy interesante, y a ver, ustedes desde la campaña o la precandidatura de Eduardo Verano tendrían que echarle ojito a esta propuesta que están haciendo ellos. No, me parece supremamente interesante, me parece muy interesante algo que hablaba ahora Gustavo, y es que es cierto, y lo estamos viviendo con el tema de la cerrada de la planta de Michelin, de Bayer, es la industria es muy buena generando empleo. Pero, ¿qué pasa con esas personas cuando se cierran las plantas? Yo soy más dado a pensar en la microempresa y en el emprendimiento, pero fortaleciendo, y en eso yo creo que aquí hay personas más expertas que yo en el tema. Nosotros, desde el punto de vista de regiones, podríamos ayudar a impulsar en el conocimiento y en la directriz de este tipo de iniciativas. Creemos que eso se puede expandir a nivel de región, que se vayan especializando de alguna forma las personas de esa región, y que podamos venderle esos productos no solamente al exterior, sino también aquí en el mismo departamento, y en el mismo Colombia hay zonas que están totalmente desabastecidas de algunos de los productos que se están mencionando aquí. Yo creería que vamos muy de la mano en el pensamiento, eso sí, buscando de todas formas fortalecer la región y fortalecer los productos que la región está sacando. Yo quiero pedirle a usted, Gustavo, es que a mí me llama poderosamente la atención el enfoque que le están dando en Ginebra, porque están rompiendo el paradigma. No se trata de traer multinacionales o grandes empresas que se asienten aquí, les damos exoneración de impuesto predial, industria y comercio, avisos y tableros y toda esa cantidad de cosas, 10 años. Y como viviendo dice Mauricio, a los 10 años, sí, 1000 empleos, pero y toda la riqueza se fue y aquí no quedó ni tecnología básica. Sí, es un buen ejemplo, porque lo que entendemos es, han descubierto quién tiene la demanda, pero como ellos no tienen la oferta grande, pues ubiquemos una empresa que nos ayude a que esta oferta, y arranquemos con un contenedor pequeño, cómo producimos para eso, pero que nos ayuden en todo el proceso de legalización de buenas prácticas que no tienen estos pequeños agricultores. Y ahí veo muy enfocado a esta asesoría de fomento y competitividad. Empecemos por la trucha o empecemos por la mora y empecemos con cantidades pequeñas, pero garanticemos que este productor no se va a preocupar sino por producir en la calidad que nos diga el comprador. Y el resto, encadenémoslo a alguien que lo sepa hacer. Me parece que es una apuesta, y que es un municipio que consideramos pequeño y que se puede replicar en muchos municipios. Pero ahí es donde deben estar estas que yo digo deben ser secretarías pensando en eso. Pensemos en generar y en comenzar a exportar. Lo que más necesita el mundo es comida. Y nosotros tenemos una riqueza de climas, una riqueza de productos, pero necesitamos líderes que comiencen a focalizar esas oportunidades y que vean cómo, a veces pensamos, no podemos exportar porque no producimos ni los volúmenes
que nos exigen, ni el tema de calidad, pero cuando nos vemos que podemos participar en un pedazo de la cadena y traemos a otros que lo saben hacer y nos metemos en ese pedazo de la cadena. Lo que decíamos con Alianza Asia-Pacífico, pues miremos los cuatro países, cuáles son la fortaleza y cómo el micro se mete y hace los cordones de los zapatos, pero de los millones de zapatos, o cómo hace los tacones de los millones de zapatos, y a lo último algún país le tendrá que colocar el sello del zapato. Entonces hay que mirar, ahí es donde tenemos que mirar los gremios, cómo incrustamos al pequeño empresario en esa gran demanda, porque solo se ven los grandes y los pequeños están cerrando, están dedicando a hacer otra cosa y están quedando sin hacer nada porque no hay oportunidad en ese encadenamiento productivo. Y antes de darle la palabra, y otra cosa que les quiero pedir que se refieran, me llama la atención que ellos están mirando un mercado que es inédito para nosotros, África. Cuando uno habla de exportación, habla de Estados Unidos, los países vecinos del subcontinente o Europa Occidental y ahora un poquito Asia, pero África... Eso casi que es decir mentira. Si antes ellos son el rincón del mundo donde nadie tiene que llegar y están diciendo vamos a exportar a África. Sí, José Alberto, yo quería mencionar algo. Michael Porter, que es una persona que habla permanentemente de competitividad, habla de la fortaleza que deben tener en este momento y está ahora empezando a mencionar mucho el tema de la fortaleza que deben tener las regiones en desarrollar sus potenciales. Y creo que eso va muy de la mano con lo que se está hablando hoy. Es cómo una región que ha identificado en tres productos su potencial, su fortaleza, cómo puede entrar a generar una competitividad para la región, para ellos mismos y generar algo que es de su tradición, que es el sembrar pescado, el cultivar mora, el cultivar uva. Y generar algo también bien interesante que se dijo ahora, que es una marca, ¿no? Una marca de región, que es bien, bien, bien interesante esta posición. Una pregunta a Mauricio, sí. ¿Cómo se trabaja con la Cámara de Comercio? ¿Hay apoyo de la Cámara de Comercio? ¿A qué Cámara? ¿Ginebra tiene Cámara de Comercio o a las Cámaras de Comercio del Norte, a sus cámaras? La de Buga, pertenece sí. El primer ejercicio que estamos haciendo, eso fue, le pedimos a la Cámara de Comercio de Buga que nos pasara la base de datos pues, de todas las empresas que estaban debidamente registradas. Se está revisando que hay una cantidad de empresas, digamos, que tienen pues, grandes activos y muy baja productividad. Y eso es uno de los temas que afecta pues, casi todo el tejido empresarial pymes. Cuando usted refería ese valor, 97 o 96% de todo el tejido empresarial es el tejido MIPYME. Sin embargo, su PIB es inferior al 40%. Entonces, ese aporte que ellos hacen es todavía relativamente bajo. Entonces, vamos a sentarnos con ellos a empezar a encontrar, digamos, estas 4 o 5 empresas, cómo hacer que produzcan más, estas 4 o 5 que estén agremiadas, vamos a buscar cómo hacer que produzcan más. Ese sería, digamos, el segundo paso dentro de esta campaña. Voy a hacerle solo el caso de la mora. Caso de la mora, toda la preocupación de ellos hasta el día de ayer era que la mora se daña mucho, ¿no? Esa vaina en el transporte y todo. Entonces vamos a empezar a pensar en la mora deshidratada, pero desde el origen. ¿Por qué? Porque para exportación es mucho más sencillo, menos costoso, tenemos mucha más duración, se soluciona todo el problema a veces de gérmenes y de todo para la manipulación. Entonces va a hacerse un proceso, digamos que eso no lo sé yo cómo se llama, pero un proceso que la deshidratan, la libran de cualquier tipo digamos, de bacteria, de virus, y se va a hacer el proceso de exportación con ella. Mauricio, ¿por qué África? ¿Por qué pensaron en África? Mi experiencia personal, eso tiene que ver. Ah, usted es el agente aquí. Sí, yo viví en 10 estados africanos durante 3 años y mi relación era directamente con los ministros y presidentes. Entonces, de ahí me quedaron muy buenas relaciones. El grupo Brainstorming tiene en sus socios, que es un ministro que hace parte en Benín y hace parte del grupo. Entonces nos interesan mucho las negociaciones, no solo gobiernos, sino negociaciones también locales. Bueno, pues entonces hay que pedirle a Mauricio que se vuelva el agente de los compradores africanos para otros municipios. ¿Está dispuesto a ayudar a otros municipios? Sí, bueno, y también para que llevemos el canal a África. hay que mirar a ver cómo hacemos para que él se vuelva nuestro sponsor en todo este tipo de iniciativas. Amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Este es un programa que tiene el propósito de ser abrebocas para dejarlo a usted con inquietudes, que usted se quede pensando y que después de pensar, usted decida
de manera informada qué es lo que mejor conviene al interés colectivo, en este caso de la región, del suroccidente del país y en particular del Valle del Cauca. Aquí hemos tenido a tres personas que están muy ligadas al mundo empresarial, al mundo del desarrollo regional, y crean que definitivamente el siglo XXI y la realidad que hoy vivimos pasa por las localidades y las regiones antes que por los estados nacionales. Hoy, y lo está probando Mauricio con lo que está diciendo, un municipio chiquitico, a veces subvalorado por todos nosotros, Ginebra, allá enclavado en el centro del Valle del Cauca, al pie de la Cordillera Central, está hablando con un país africano. Ustedes dirán, pues que esos africanos son muy pobres y no tienen con qué comprar. No crean, allá también hay plata. Que esté desigualmente repartida es otra cosa, pero hay plata y capacidad de compra. Pero ese municipio, sin necesidad del Ministerio de Comercio e Industria, sin necesidad del Presidente de la República, sin necesidad del Presidente del Congreso, sin necesidad de la ANDI, sin necesidad de ANALDETS, está tocando puertas tú a tú. Luego entonces el mundo sí se globalizó. Hoy, así como usted es capaz de llamar a China o al Tíbet o a Malasia desde su casa sin pasar por la telecom de hace 30 años, así mismo se pueden hacer negocios si somos creativos y sabemos encontrar a los Mauricio Arangos que nos ayuden a hacer este tipo de trabajo. Y esta no es una cuña cobrada, simplemente estoy diciendo porque le conozco sus ejecutorias como acelerador empresarial. A los amables panelistas les agradezco su participación y sea esta la oportunidad para felicitar al Grupo Multisectorial por la medalla que recibió el día de ayer del Congreso de la República, a su presidente Gustavo Muñoz Sinisterra, y por qué no, nosotros también darnos un poquito de champú con la venia de ustedes, amables televidentes, porque somos parte del Grupo Multisectorial y nos sentimos muy orgullosos de estar en este equipo dinámico de empresarios vallecaucanos que apostamos por hacer del Valle del Cauca y el suroccidente del país unos mejores vivideros para todos y para todas. Buenos días.